Muy buenos días para todos, hermanas y hermanas, agradecidos con el Señor por este nuevo día que nos regala, deseándole paz y prosperidad a todos y cada uno de ustedes. El Evangelio del día de hoy, el Señor está invitándonos para que lo sigamos a Él. Vemos nosotros cómo Pedro le hace ese interrogante al Señor, y este que nos sigue, el Señor le dice, es el discípulo amado de Dios. Y él dice, y si yo quiero que él se quede hasta mi segunda venida, ¿a ti qué? El Señor nos está invitando, hermanos y hermanas, que también, al igual que esa invitación que hace de seguirlo Pedro a él, y Juan que lo sigue también, también nosotros lo sigamos dentro de lo que es el amor, la fraternidad, la comprensión y el perdón, y sobre todo el diálogo que debe existir en medio de nosotros. ¿Cuántos libros, dice Juan, no se hubiera escrito con respecto a toda la vida del Señor? Estamos terminando ya este tiempo pascual y el Señor nos está invitando, hermanos, que la vida de Él es grande y el Evangelio de Juan podía ser mucho mayor, y eso lo dice al final de este Evangelio. Hermanos y hermanas, sigamos orándole a Dios Padre Todopoderoso para que ese Espíritu nos siga iluminando y fortaleciendo, sobre todo en esta fiesta de Pentecostés que ya te avecina.